Qué mentira tan absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas. Cómo es fuerte la que yo conozco. Su sabiduría no tiene precio. Satisface mi ego fingiéndose sumisa. Bienvenidos a Formosa Empresarial. Agradecemos la colaboración recibida por parte de ministros, subsecretarios, legisladores, la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, entes públicos, empresas privadas y todos los emprendedores de nuestra provincia. El otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Mujer, mujer. En el Día Internacional de la Mujer, repasamos todas las notas con las mujeres emprendedoras que compartieron su historia con este programa. En una jornada muy especial, estuvimos junto a la Secretaría de la Mujer y al Área de Mujeres de la CAPIMEF. Las señoras Angélica García, de la Secretaría de la Mujer, y Gladys Rinewich, del Área de Mujeres de la CAPIMEF, comentan lo que vienen llevando a cabo en sus gestiones junto a las mujeres emprendedoras de Formosa. Para exaltarte a ti en esta canción. Mujer, mujer, en la escuela en que tú fuiste enseñada. Así comienza Formosa Empresarial. Soy fuerte, pero no. Formosa Empresarial, te decimos feliz día. Y bueno, ¿cuál es el balance que vos haces de esta semana que tuvieron en jornada en conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Por suerte, muy buena. Estamos avanzando en lo que es el evento del Internacional de la Mujer que venimos apoyando a la Secretaría, ¿no? En las diferentes actividades que viene realizando hasta el 8 de marzo. Por supuesto que es muy buena, obviamente, el acompañamiento, porque hay muchos temas muy importantes que realmente le interesan a la mujer y que se está llevando a todas partes, no solamente de capital, sino también de parte del interior. Bueno, este hecho de poder trabajar en conjunto con la Secretaría de la Mujer, ¿qué cosas sacas de positivo? Y este encuentro, la verdad que es muy, muy cálido, muy bueno, porque permite que nos conozcamos cuál es el trabajo que está realizando la Secretaría, cuál es el trabajo que está realizando el Área de Mujeres CAPIMEF, y bueno, y ver de qué manera podemos ir articulando y trabajar tanto para la mujer emprendedora, en qué le podemos ayudar, como por ejemplo, como siempre hoy hincapié, por qué redes de contacto, porque eso a las mujeres les sirve para conectarse, para hacer negocios, para poder vender sus productos, que es lo que busca toda mujer a la hora de tener un emprendimiento. Bueno, Gladys, las dos últimas. Un mensaje en el Día Internacional de las Mujeres a todas las mujeres formoseñas que en este caso están cumpliendo un rol tan importante que es el emprendedorismo. Y la verdad que, primero que nada, desearles un feliz, feliz Día de la Mujer, más allá que, como me contabas, pasé al otro día del programa, pero que festejen, que sepan que las mujeres hoy valemos muchísimo. Como hoy más que nunca, un mensaje y una invitación para todas las mujeres de Formosa que se animen, que se acerquen al Área de Mujeres de la CAPIMEF. Exactamente, que se acerquen, que vamos a saber orientarlas, que vamos a saber generar estas redes de contactos para poder, como te decía hoy, negociar entre todas, conocernos, ver qué hace una, qué hace la otra, de qué manera podemos ayudarlas a través de proyectos, de financiamiento, siempre buscándole la manera de acrecentar su economía, que eso es lo más importante. Muchísimas gracias por tu tiempo y felicidades. Igualmente, y para tu señora, y gracias.
señora, ¿en qué consiste todos los eventos que están haciendo esta semana en el Día Internacional de la Mujer? Sí, nosotros desde la Secretaría de la Mujer articulamos las jornadas de hoy con la CAPIMEC, donde denominaron Mujeres en Formoseñas de Emprendedoras por Naturaleza. Nosotros, el programa que abarca todo el mes de marzo, hemos denominado Formosa Construyendo Igualdad. ¿Por qué? Porque consideramos, ¿no es cierto?, que la igualdad entre mujeres y varones es una cuestión de derechos humanos, es una condición indispensable para el logro de la justicia social y un requisito necesario para el logro del desarrollo y la paz. En ese contexto, esta serie de actividades que hacemos tanto en la capital Formosa como en todas las comunidades del interior. Mañana tenemos en Pirané y en todas las localidades hacemos estas actividades que consisten en jornadas en horas de la mañana y a la tarde, ¿no es cierto?, expoferia de emprendedores, de artesanos, de personas de la producción, más, ¿no es cierto?, los espectáculos artísticos de las localidades, como conjuntos de danzas folclóricas, españolas, conjuntos de música, y finalizamos con un reconocimiento a las mujeres que se han destacado en educación, en cultura, en deporte, en mujeres empresarias, en actividades civiles, en actividades comunitarias, y realmente es un evento que va, ¿no es cierto?, en homenaje al 8 de marzo, que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Así que hay un abanico de actividades que comprenden todo el mes y, bueno, lo estamos llevando a cabo. Ya hoy, 4 de marzo, estamos acá en la CAPIMEC, en el cual realmente hay un marco muy importante de mujeres ansiosas de escuchar este panel compuesto conformado por profesionales, que seguramente va a ser muy enriquecedor. Señora, metiéndonos en lo que tiene que ver la parte emprendedora, que es lo que tiene que ver el ámbito de nuestro programa, ¿qué concepto tiene usted de la mujer emprendedora? No, desde ya que el emprendedorismo es una herramienta eficaz que permite el desarrollo económico de la mujer y su independencia económica. Entonces, todas las políticas integrales realmente demuestran, ¿no es cierto?, el apoyo a lo que es el desarrollo de la economía social y el emprendedorismo, donde las mujeres demuestran su capacidad y logran su independencia. Realmente es una herramienta para potenciar la capacidad que tiene cada mujer de demostrar lo que es capaz de hacer desde su propio desarrollo. Señora, desde su cartera, ¿qué tipo de trabajo están llevando con respecto al tema de emprendedores o con las mujeres emprendedoras? Sí, la Secretaría de la Mujer tiene un consorcio conformado por 10 asociaciones de emprendedoras, un total de 1.400 mujeres, donde hay una diversidad de rubros en la que trabajan las mujeres, desde la producción, servicios, y eso hace, ¿no es cierto?, a la plenitud de su desarrollo. Nosotros tenemos asociaciones que van ya por el recrédito número 10, número 15, número 9. Esto habla a las claras de la responsabilidad que tiene y que marca un trabajo solidario de cooperación, donde todas saben, ¿no es cierto?, que no pueden dejar de devolver el dinero que se les, porque esto no es un subsidio, esto es un préstamo que se le hace y deben devolver, y eso se convierte nuevamente en recrédito. Y bueno, nosotros tenemos logros muy exitosos, asociaciones que van por el recrédito número 15, número 20, que comenzaron con 600 pesos y hoy están en más de 10.000, 15.000 pesos cada una, cada asociación. Bueno, señora, las dos últimas. La invitación para aquellas personas, aquellas mujeres que están viendo esta nota, ¿dónde se tienen que acercar para asesorarse, porque tienen a lo mejor una idea y necesitan un apoyo económico para arrancar o crecer su emprendimiento? Sí, cómo no. En lo que es el Consorcio Secretaría de la Mujer es en la calle Hipólito Yrigoyen, 267, y el teléfono es 44-36-372. Y también, si quieren, hay otros consorcios que conforman el Ministerio de la Comunidad, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía y el PAIPA, porque también están las mujeres paiperas. Así que realmente todos esos lugares tienen para pedir asesoramiento, pedir capacitación saber cuáles son los requisitos para estar inscrita en el emprendedorismo.
Bueno, señora, por último le pedimos por favor un mensaje para las mujeres formoseñas, emprendedoras o no, para este Día Internacional de la Mujer. Sí, cómo no. Bueno, nosotros decimos que hemos transitado un largo camino en la defensa de los derechos, por los derechos de las mujeres, y eso nos ha dado grandes oportunidades, pero también nos obliga a asumir nuevos desafíos y responsabilidades, como por ejemplo la aplicación de las políticas públicas con perspectiva de género, con equidad territorial y buscando la cohesión del tejido social. Yo creo que ese es el compromiso que hemos asumido, esa es la lucha en que estamos todas las mujeres, y en eso entran todas, absolutamente todas, sean emprendedoras o no, sean mujeres con laboralmente dependientes del gobierno o no, mujeres independientes económicamente, empresarias, microemprendedoras, es decir, todas las mujeres que debemos conocer nuestros derechos, ser responsables, asumirlos como tal y lograr definitivamente nuestro desarrollo plenamente con independencia y responsabilidad. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias. Se niego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía. Pero yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho, el otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Para exaltarte a ti en esta canción, mujer, mujer, en la escuela en que tú fuiste enseñada, jamás saqué un 10, soy fuerte pero no llego a tus pies. Absurda. Yo que hago parte de la rutina de una de ellas, sé que la fuerza está con ellas, como es fuerte la que yo conozco, su sabiduría no tiene precio, satisface mi ego fingiéndose sumisa, pero en el fondo me hechiza. Cuando llego a casa por la noche, quiero una mujer muy mía.
yo ya no tengo derecho, porque un hijo quiere el pecho. El otro por su mano ya reclama, y el otro quiere cuentos en la cama. Cuatro hombres dependientes y carentes de tu fuerza, mujer. Para exaltarte a ti en esta canción. Mujer, mujer, en la escuela en que tú fuiste enseñada, jamás saqué un 10, soy fuerte pero no llego a tus pies. Gracias por darnos la oportunidad de poder entrevistarte. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace la idea de tener esta fábrica de indumentarias? Bueno, la idea nace por un sueño personal de que yo lo tenía de ser comerciante. Y bueno, eso más que en ese momento, tenía una gran necesidad laboral. Y la gran necesidad laboral me llevó a buscar opciones y llegar a esto. O sea, ¿el sueño era fabricar ropa o tenías la intención de tener tu propio negocio y hacer vos tu propio producto? La intención siempre que tuve, así como que resguardado en mí, fue tener un negocio. No sabía de qué todavía manejar un negocio. Eso es lo que siempre tenía adentro. Y bueno, a raíz, como te digo, de la necesidad, empecé a vender ropas. ¿La ropa la traías de Buenos Aires? ¿Cómo la hacías? ¿O ya diseñabas vos tu ropa? No, hice una compra, como te digo. Una compra vendiendo ropa, abrí un negocio. Y bueno, ahí a jugármela. Después empecé a revender, conocí a una persona que vendía prendas diseñadas con impresiones. Bueno, cuando lo conocí a él, yo empecé a revender su trabajo y de ahí surgió la idea de poder fabricar mi propia indumentaria. Mensaje para esos emprendedores como vos, que tenía un sueño y hoy lo está haciendo realidad. Que confíen en sí mismo, que confíen en nuestra provincia. Y que todo lo que quieran hacerlo lo pueden hacer. O sea, no digo que sea fácil, cuesta muchísimo, a mí me costó muchísimo y me sigue costando. Pero que si uno tiene un objetivo, que se lo tiene que seguir sin mirar al costado, sin mirar atrás. Y bueno, en este camino, digamos, hay muchas cosas que uno no quiere hacerlas, hay que hacerlas.
hay que dejar muchas cosas de lado, fin de semanas, feriados, días de almuerzo, bueno, pero que vale la pena. Al que tiene un objetivo de tener un emprendimiento, yo creo que vale la pena. Y también, bueno, que confíen que en este momento nuestro gobernador nos están apoyando y hay que aprovechar eso. Es el momento para que todos los que están ahí con algo guardado de querer salir adelante, es la oportunidad. Es la oportunidad que busquen lugares donde puedan presentar proyectos o acercarse, en este caso a la Secretaría, para poder ver si se los puede ayudar. Sí, en realidad hay un montón de organismos. Creo que vos también estás asociada a la CAPIMEF, ¿no es cierto? A la CAPIMEF me asocié hace un mes atrás, sí. Que son, o sea, en la CAPIMEF es en una cámara de comercio de mujeres, donde, bueno, uno se reúne con otras mujeres que están en el rubro, bueno, uno dialoga, se va abriendo camino, nos vamos pasando datos, información, trabajos entre nosotras, y bueno, y así publicitarnos entre nosotras. Bueno, y la última sería, este es tu momento para agradecer a las personas que vos quieras, a la gente que trabaja con vos, a tus familiares, a tus parientes, a la gente que vos quieras, este es el momento de agradecimiento. Bueno, yo agradezco a muchas costureras que me apoyaron en su momento, a Flora, a Reina, también a una chica que trabajó conmigo teniendo 16 años, que fue incondicional teniendo 16 años, ella era la que estaba conmigo y atendía el negocio. Se llama Karen La Farja. Después a mis sobrinas que me apoyaron, mis sobrinitas chicas, que me apoyaron muchísimo. A Luis también, que fue una persona que conocí, un señor que corta. A Héctor, que es el diseñador que trabaja conmigo. A Sonia, que está trabajando conmigo en este momento. Y también a la competencia, que la competencia siempre me abrió las puertas. Sí. Y sobre todo a mis amigas que siempre estuvieron conmigo. A tu círculo íntimo. A mi círculo, sí. A Rocío, a Leonor, a Tito. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos, ¿sí? ¿En qué momento de tu vida se te cruza esto de emprender o de empezar a trabajar con la madera? ¿En qué momento? Mirá, he tenido otros emprendimientos, ¿no? Y bueno, llegué a este, ¿por qué? Porque mi marido en realidad empezó con una carpintería, con un taller, no llegaba a ser ni siquiera carpintería, era un taller. ¿Lo puedes nombrarlo a tu marido? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacía? Miguel. Sí, él empezó, como te digo, con un pequeño taller y después se dio de vender aberturas. Cuando vos hablas de pequeño taller, ¿qué significa? ¿Qué es un pequeño taller? Y máquinas caseras, digamos, fabricadas así en algún... Propia, ¿no? Exacto, sí. Que algún herrero, bueno, se ponen un motor ahí, arman las máquinas, que es la que por ahora tengo acá, sí, también. Sí, sí. Y como te dije, salió la posibilidad de vender aberturas a la provincia. Sí. Vendíamos, nos dijeron de vender por semana, vendíamos, ¿viste? No éramos ni siquiera proveedor del Estado, claro. Pero bueno, salió esa posibilidad. Y ahí fue que yo era jefe de hogar. Yo cobraba el plan jefe de hogar, ¿viste? ¿Tenés hijos? Tengo cinco hijos. Tengo cinco hijos. Débora, Janet, que ellas dos están en Mendoza, ya son grandes. Ailem, Eduardo y Eugenia.
La más chiquita. La más pequeña, sí, sí, sí. Bueno, ¿tu marido comienza acá en Formosa o en el interior? ¿Dónde tenía ese pequeño emprendimiento? Acá en Formosa. Sí, 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 acá en Formosa, acá donde estamos ahora. Ajá. Y bueno, como te decía, yo cobraba al jefe de hogar. Uh-huh. Salió, ¿te acordás? En ese año, hará unos 5 años más o menos atrás que salió el proyecto de... Armaba la jefa de hogar, armábamos un proyecto, sí. Bueno, y la provincia nos financiaba, nos daba un cierto monto. Sí. Y ahí nació Aberturas para la Vecino. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, y ahí arrancamos. Uh-huh. Con ese pequeño emprendimiento. Uh-huh. ¿Viste? Éramos, claro, yo no hacía, digamos, el trabajo bruto, el trabajo uh-huh. de que es carpintería, sí. Pero sí me encargaba de lo que es la venta, porque también vendíamos muebles. Ajá. De principio comprábamos en Palo Santo y lo revendíamos acá en Formosa. Uh-huh. ¿Este? Por ahí a veces me tocaba también el lustre, las terminaciones de mis muebles. Y bueno, después se fue dando, gracias a Dios, cuando una persona se pone metas, ¿entendés? Yo he comprobado en mi vida, digamos, cuando vos te pones una meta, te fijas algo en tu mente y sos positivo en eso, ¿entendés? Nada es imposible, de veras que nada es imposible. A esta altura, con decirte que a esta altura ya del año, a 5 años hace que hemos nacido nosotros como hace 5 años que hemos empezado como emprendedores y ahora somos ya una mini pyme, no mini, una pyme. Somos una empresa ya, digamos, en camino. ¿Por qué? Porque ya tenemos 2 fábricas, sería esta y la de Palo Santo. La de Palo Santo pasó a ser la fábrica madre, ¿no? Tuvimos que irnos a Palo Santo a comprar un aserradero allá por el tema de la materia prima. Bueno, Mabel, las 2 últimas. Una es un mensaje para la gente que, así como vos, hace 5 años atrás tiene ahí la idea, tiene la idea del negocio, todo, y le falta un empujoncito, un mensaje para esa gente. Y para esa gente que ya tiene una perspectiva, digamos, que ya tiene un pequeño emprendimiento, que tiene un pequeño arranque en algo, y que le dé para adelante, que no tenga miedo, como dije anteriormente, ¿viste? Que nada es imposible, y si, obviamente, si vos te quedás brazos cruzados y no procurás para que eso siga adelante, nada te va a salir, ¿viste? Vos tenés que ponerle garra y darle para adelante, ¿viste? Y buscar ayuda, porque a veces solo no se puede, no, solo no podés, no. Así que, por ejemplo, un lugar donde puede ir a pedir ayuda o pedir asesoramiento es en la cámara. En la cámara, sí, en la cabina. Sí, sí, sí. Bueno, Mabel, y la última sería aprovechar este momento. Nosotros, la producción de Formosa Empresarial, te agradecemos que nos haya abierto las puertas de tu casa, de acá de la carpintería, le haya cedido un tiempito a los muchachos como para poder hacer esta riquísima nota. Este es tu momento para agradecer a tu marido, a tu familia, a la gente que te rodea, a tu gente. Es el momento, si vos querés, para agradecer. Bueno, como dijiste vos, en primer lugar a mi marido, por estar siempre, a mi gente, a todo mi personal, tanto los de aquí como los de Palo Santo, a mi familia, sí, a mi familia que siempre también de una forma u otra me apoya, y a toda la gente que confió y que apostó a esta persona que soy yo, digamos, a querer crecer poco a poco, pero bueno, estoy creciendo, una agradecida con la vida, totalmente, una agradecida con la vida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cae.
Kailas. La primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo nace la idea de Kailas? Mira, Kailas nace a raíz de una charla con un amigo diseñador. Yo le planteaba que tenía ganas, viste que yo siempre estoy en el mundo comercial, me gusta mucho eso desde que... ¿Hace cuánto que estás trabajando en la parte comercial? Y ya hace unos cuantitos años ya. Sí, unos cuantos años, qué sé yo, no sé cuánto, pero unos cuantos. Le decía yo que quería fabricar algo. Como yo me desempeño, en la parte comercial, no quería tener un negocio solamente de venta de artículos fabricados por otra gente. Quería desarrollar algo que fabricara yo. Entonces así me decía él, ¿por qué no probábamos algo con cuero, poniendo un poco algo de la parte artesanal, de chaguar, ese tipo de cosas que hacen los aborígenes de Formosa, también un poco como para consumir los productos que elaboran ellos? Y bueno, así nació la idea en realidad. Inmediatamente lo fuimos formando, armando, y a raíz de que fui a una exposición en Buenos Aires y vi cómo era... digamos que la presentamos a Kailas en un evento que se hizo en Costa Salguero de fabricantes e importadores de Argentina, que se llama Cafira, se llama. Uh-huh. Y bueno, nos jugamos. Que debutó a 1200 kilómetros. Sí, así es. Sí. Vimos que tuvimos mucho éxito, llevamos varios productos, carteras realizadas con cuero, con una mezcla de chaguar, uh-huh, algunas artesanías. Norma, en algún momento, mientras que vos hablabas con este diseñador y seguramente que compartías tu idea con alguna otra persona de tu círculo íntimo, ¿te habrás encontrado con alguna persona que te habrá dicho, no, Norma, ¿para qué te vas a complicar la existencia? Sí, muchas veces, sí. Es muy común. Claro, me decía, ya tenés un negocio armado, dedícate a eso. Claro. Y además, como dice un contador amigo, que cada vez que vos tomás un personal estás comprando un problema. Entonces había que incorporar gente, era todo un tema. Dar con la gente, porque convengamos que yo tampoco conocía nada del rubro. Mi amigo sabía diseñar, pero nada. Yo después hice un curso de diseño, de confección de cartera, de moldería. Fui haciendo cursos como para estar en tema, digamos. Y al emprendedor siempre le da esas ganas de hacer algo por sí mismo y no estar comprando de afuera. Sí, claro, siempre. Además, yo tengo mi corazoncito puesto en Formosa, o sea que siempre estoy apostando a que acá lo podemos hacer, somos capaces, viste, tratando de capacitar y que los jóvenes también se preparen y tengan una salida laboral dentro de nuestra provincia, viste. Sí. Podemos tener industria, podemos tener cosas nuestras sin necesidad de que todos los jóvenes se tengan que ir o se van a estudiar afuera y se tengan que ir. Última, Norma. Este programa tiene la intención de que gente como vos le dé un mensaje a esa persona que está queriendo emprender algo, así como vos tenías tu idea, que le des un mensaje a esa gente, por favor. Bueno, decirle que siempre se puede. Yo creo que todo lo que vos lo querés, lo pensás fuerte y lo imponés y decís, yo esto quiero lograrlo, ya sé que no lo puedo, pero yo quiero, y normalmente se llega. Yo soy una de esas personas que siempre digo, no existe el no puedo, hay que intentarlo siempre, siempre. Y si uno lo hace así con convicción, siempre se llega. Hay una chica que me dice siempre... Es una chica que ya tiene una empresa en Formosa, pero ella vende también y quiere iniciarse en el mundo del cuero. Yo le digo, ella tiene todo por delante, la juventud, viste, tiene todo, así que le digo, tenés que comenzar. Y ya ahora me contó que diseñó su primer cartera, está fabricando ella con una amiga. Así que lo importante es que uno se proponga algo y lo ponga como un objetivo y se llega. Despacito, se presentan en el camino un montón de inconvenientes siempre. Pero eso no tiene que ser motivo para decir, bueno, yo no lo puedo hacer. Al contrario, te tiene que servir como experiencia, porque de las cosas malas se aprenden también. Es muy importante eso. Sí. Bueno, Norma, la última es agradecerte tu tiempo y bueno, y aprovechar este momento para agradecer a la gente que trabaja con vos, a tu familia, si te querés acordar de tu diseñador. Es el momento de agradecimientos.
Bueno, sí, realmente, porque en realidad Kaila es una empresa y capaz la cara visible soy yo, pero detrás mío hay un montón de gente que colabora, Dani, mi diseñador, Nancy, que es la gerente de acá, la otra chica Nancy del otro local, los chicos que trabajan conmigo, Juan, mi primer diseñador, que fue con quien nació la idea, Juan Roa, que es un chico que diseña acá y es muy conocido, y toda la gente, mi familia, porque yo trabajo hasta el día domingo, entonces también la familia es un aguante, ¿viste? Uno usa su tiempo para adaptar a tus tiempos. Claro, porque el domingo por ahí, si bien no estoy trabajando en eso, pero estoy mirando a ver qué voy a usar, qué modelo voy a hacer, siempre proyectando, así que siempre estamos ahí. Y agradecer a toda la gente que nos acompaña, a vos, al gobierno que nos invita, a las exposiciones, ¿viste? Toda la gente, la Capimés, ¿viste? Y más que nada agradecer a mis clientes, que la fidelidad de los clientes, que realmente nosotros también, si no tuviéramos el cliente, no obviamente no existimos. Ese es nuestro mejor capital. Muchísimas gracias por tu tiempo. Hacer la nota, vamos a remontar tu época de diseñadora, cuando empezabas a agarrar el lápiz y el papel. Nada, que trabajaba en casa y bueno, cómo aprendí a hacer lencería a través de un libro. Uh-huh. Me propuse la meta aprenderlo y lo hice a través de un libro. Uh-huh. ¿Por qué te tirás hacia el dibujo de la lencería propiamente dicho? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué me llamó la atención de la ropa interior? Nada, yo era vendedora anteriormente de ropa interior por catálogo. Uh-huh. Y veía que por ahí faltaba un poco más de productos. Sí. ¿Cuándo decís, bueno, voy a comenzar? ¿Qué pasó para que vos comiences con la fábrica de lencería? En realidad, uno tiene una idea y a partir de ahí empieza a hacer una investigación a través de lo que está faltando, cómo lo podemos transformar en un negocio. Uh-huh. Y empecé como un hobby, pero después se fue transformando en esto, en un negocio. Uh-huh. Porque es desde mi casa donde fabricaba, empecé a vender las prendas. ¿Y cómo lo hacías con tu máquina de coser, con la máquina de coser de tu mamá, la tela donde compraste, los primeros productos que hiciste? En realidad había comprado una máquina en cuota, en 12 cuotas, y ya tenía anteriormente una fábrica, tenía una máquina familiar, tenía una máquina familiar y empecé con una compra de materia prima de 1.000 pesos. ¿Lo hiciste acá o lo hiciste en Buenos Aires? No, desde Buenos Aires. Lo había comprado. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron los primeros conjuntos que hiciste? ¿A quién le vendiste? Bueno, los primeros conjuntos, después de un largo proceso de aprendizaje hasta que salga bien, perfecto, vendí a mis vecinos, a mis hermanos, a mis amigas. Y así se fue transformando en un negocio y en una oportunidad de negocio. Sí. Sonia, ¿y quién se encargaba del control de calidad de esos primeros productos? Yo, obviamente. ¿Alguna amiga, algún pariente? No, en realidad sí. Uno que ya sabe, que le gusta el diseño, que sabe que un producto tiene que ser perfecto, que tiene que tener buena terminación. Me encargaba yo, o sea, en ese sentido siempre fui muy detallista, o sea, siempre quería que sea perfecto, porque es lo que le da valor agregado al trabajo. Bueno, ¿y en qué momento te lanzás de lleno ya esto a la fabricación de ropa interior? Bueno, me largo
cuando fui beneficiaria de un programa del Ministerio de Industria de la Nación, que fue el Capital Semilla, que en abril del 2011 no habían asignado el crédito. Y a partir de ahí empecé con el negocio acá en el centro y con las compras de maquinarias, insumos, packaging, y ahí empezamos lo que es hoy Irupedia. Este programa está destinado a gente como aquella persona que empezó a dibujar y se empezó a animar hoy con el apoyo del gobierno nacional, del gobierno provincial. ¿Le puede dar un mensaje a esa gente, por favor? A la gente que tiene una idea. Ese momento que está pasando lo mismo que vos hoy. Bueno, a los jóvenes sobre todo, sí, que sí, necesitamos jóvenes. Que sí, que hay oportunidad. Si tienen una idea, un negocio, si quieren trabajar, se puede llegar. Tienen que acercarse a las autoridades. El Estado, tanto nacional como provincial, está poniendo todas las herramientas. O sea, hay una fuerte decisión política del apoyo hacia las industrias argentinas en general. Aquí en Formosa, el gobierno está muy decidido a convertir en una provincia productiva, en una provincia de desarrollo. Y sí, los jóvenes tenemos que, o sea, tenemos como una obligación también. Yo me siento, o sea, necesito formar parte del desarrollo de esta ciudad, de esta provincia. Hay que hacerlo, tienen que animarse. Bueno, Sonia, y la última es aprovechar este momento. Si vos te querés agradecer a alguien, si querés a nombrar a la gente que trabaja con vos, a tus vendedores, es todo tuyo este momento, porque es para el momento para que vos agradezcas a quien vos creas necesario. Bueno, en realidad debo agradecer mucho, generalmente por apoyarme, el apoyo de mi familia, de mis amigos. Nombrarlo, no hay problema. No, el programa es tuyo. Somos muchos, mi familia. Entonces te van a enojar unos cuantos. Sí. En realidad sí, es una familia numerosa, pero muy unida. A mi familia, a mi esposo, a mi hija, a las personas que trabajan conmigo, a las chicas del taller que están trabajando, que se han comprometido con el proyecto, que eso es muy importante, contar con un equipo emprendedor. Agradecer a las autoridades del gobierno provincial, en realidad a todos los organismos, porque he recibido apoyo desde la Agencia de Desarrollo, de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de la Universidad Nacional de Formosa, por el programa Capital Semilla, a la coordinadora Marcela Sosa, que está encargada de coordinar, sí, y a la Cámara de Comercio, al grupo de mujeres, a Gladys Rinievich, que más que una coordinadora, más que una dirigente, es como una amiga para nosotros. Yo le tengo que agradecer a ella, porque si no era por ella, te juro por Dios que hoy yo no sabía que existía una fábrica de lencería acá en el norte argentino. Le tengo que agradecer a ella. Sí, y bueno, y a todas mis amistades también que siempre están apoyándome. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Sonia. Que me diga, bueno, ¿en qué estudiaste y cuál es tu rol dentro del hotel? Bueno, mi nombre es Carolina, recién me incorporé al proyecto Asterión en cuanto a trabajar acá hace 2 años. Primero estudié yo administración hotelera, estaba en construcción el hotel, pero se unieron dos cosas. Que yo me enganché en una de las
fui de las primeras promociones en la administración hotelera del país. En ese momento solamente había dos escuelas en Buenos Aires, una de las cuales asistí, y terminé allí y empecé la licenciatura en administración de empresas, también en Buenos Aires, por eso soy colega de Patricio. Y empecé a estudiar, primero desarrollé mi segunda carrera, digamos, que fue administración de empresas, trabajando 4 años para un banco. Y después ya volví a mi primer amor, que fue la hotelería, y empecé en el Sheraton de Buenos Aires. Después seguí en Park Tower, que es de la misma, del mismo holding, que es Starwood. Y de ahí me transfirieron a México para la inauguración del primer San Regis, que es la marca premium dentro del holding de marcas de Starwood. Y ahí trabajé durante 2 años, durante los cuales aquí Asterión fue creciendo en cantidad de habitaciones y en operación. Y cuando se terminaron de inaugurar las 30 habitaciones que tenemos hoy, obviamente el movimiento de gente y operativo y administrativo también creció, todo hasta ese momento a cargo de Patricio. Y bueno, me dio la oportunidad de volver a trabajar en Formosa, en algo que fuera nuestro, pero dentro del rubro que a mí me gusta, que es hotelería. Y bueno, me incorporé al proyecto Asteriona a partir del 2010. De lo que vos adquiriste como experiencia, tanto en Buenos Aires como afuera, ¿qué te quedó? ¿Qué te marcaron? ¿Qué cosas te marcaron a vos para que hoy vos estés desempeñando esa función acá en su empresa? Por sobre todo lo que es capacitación permanente a recursos humanos, son los que te hacen la diferencia. Uno puede estar en lugar lujosísimo, pero si no se siente a gusto y está bien servido, bien asistido, no tiene gracia. Lo que hace la diferencia es la gente, y obviamente los grupos humanos en todas las empresas, y los hoteles no son la excepción, son diferentes y pueden crear buenas o malas experiencias independientemente del lujo de las instalaciones. Entonces, eso es lo que aprendí, por sobre todo, y es lo que día a día tratamos de trabajar con cada uno de los miembros del equipo de el proyecto Asterión. El proyecto Asterión, o sea, la idea es haber creado un hotel temático, así nació. A partir de ahí es importante, respetando esa consigna que le dio origen, hacer que sea un lugar único como hotel temático. Esa es la característica, que sea diferente a cualquier otro. Alojamiento o una linda habitación, una linda cama, realmente uno encuentra en cualquier hotel. ¿Cómo hacemos la diferencia? Desde acá hemos trabajado en diferentes aspectos. El primero fue el que nos dio el nombre, que es Borges, a través de su cuento La Casa de Asterión. Entonces tenemos una biblioteca viva. ¿Por qué viva? Porque permanentemente se va actualizando. O por ejemplo, mi papá todos los domingos viene a desayunar al hotel y elige la lectura de Borges de la semana, muchas veces haciéndola coincidir con aniversarios de nacimiento de Borges o de determinadas obras que fueron hito dentro de la literatura argentina. Por otro lado, estamos en Formosa, así que hay características como lo que es nuestras comunidades aborígenes. Entonces, tenemos otra parte que es nuestro gift shop, donde exponemos para la venta productos elaborados por ellos, que la Fundación Gran Chaco coordina a las tejedoras. Entonces hay productos tanto en lo que es tejido chaguar como en Palo Santo. Son diferentes, hacen diferente tipo de artículos en madera de Palo Santo. Y para hacer algo más interesante, la visita al Asterión, y que no sea solamente dormir y comer, tenemos un mini museo, porque la familia Gorleri, por el lado de mi mamá, tuvo uno de los primeros hoteles en Formosa, que era el Hotel Ideal. El dueño era el papá, mi abuelo, el papá de mi mamá. Y entonces, como se usaba en la época, varias de las vajillas y demás llevaban el monograma del hotel. Una vez que se cerró el hotel, varias de esos artículos quedaron dentro de la familia, otros fueron regalados por mi abuelo a empleados que se iban. Entonces, hemos ido reuniendo varios de esos artículos y los ponemos en un mini museo. Incluso hemos tenido gente que nos visitó,
como visitaría cualquier hotel para alojarse visitando parientes en Formosa, y al descubrir el mini museo también hicieron sus propios aportes. ¿Por qué? Porque eran descendientes de algunos de los viejos empleados del Hotel Hidal. Así que también es otra característica para darle unicidad al proyecto. Agradecer a nuestra ascendencia hotelera que movió el espíritu emprendedor, porque ni nuestros padres, el rubro al que ellos se dedicaron profesionalmente era completamente distinto a lo que es la actividad hotelera, o sea que evidentemente estaba en el ADN y en algún momento surgió. Al espíritu emprendedor que sobre todo mis padres tuvieron para soportar tantos años de construcción y no sabiendo cómo iba a resultar porque eran de otro palo, también agradecer a las posibilidades que por ahí nos dio el gobierno a través de del diferimiento fiscal y demás, son cosas que nos han ayudado mucho, a quienes se animaron a probar y confiaron y al día de hoy siguen siendo huéspedes nuestros, a nuestro personal que todos los días nos permite desde, como decía, la línea de fuego seguir brindando una buena experiencia, ante todo a la buena de Dios, que hace 2 años nos dio una segunda oportunidad a mi hermano y a mí después de un accidente casi mortal, y que hoy estamos cumpliendo aniversario, 8 de agosto. Así que mucho para agradecer, la verdad. Seguir acá, seguir haciendo algo que nos gusta a los dos, a nivel profesional y siendo tan jóvenes, realmente es un privilegio. Shadow crosses mine. What it takes to